Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí está el llanero protagonista de las últimas telenovelas de los submundos del YouTube. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto eh? cómo manejo el patinete? No me había subido en uno de esos... Vamos, en mi vida. Y me diréis, ¿qué haces tú, llanero, con un patinete de esos que te vas a romper los dientes? Espérate, espérate. Resulta que aquí, en Alemania, la gente tiene una manía... Bastante guapa y bastante interesante, bastante chula, que es que cuando van a tirar algo, algo de valor, algo que todavía puede valer, algo que todavía puede ser utilizado por otras personas o que necesiten otras personas, en vez de tirarlo directamente a la basura, lo dejan durante unos días a la entrada de su casa para que el que quiera lo pueda coger hace mes y medio, algo así mmm, mis compañeros del curro pues por ejemplo se llevaron una sándwichera que funcionaba de lujo ahí la tienen en casa haciéndose los sándwiches con ella y el otro día estábamos echando asfalto y vimos que había muchas cosas ahí a la entrada de una casa lo típico que las tenían ahí tal y hostia y cuando bueno, había una bicicleta estática pero que esas bicicletas estáticas acaban siendo roperos pero estaba el monoparín este digo yo uy Digo, a ver cómo va. Iba de lujo, estaba perfecto, encima era chulísimo. Y digo, jolín, digo, esto me vale a mí para moverme, para cuando vaya al lago, para moverme por la ciudad, etcétera, etcétera. Y así no tengo que seguir gastándome dinero alquilando bicis o alquilando estos patinetes de alquiler. Así que he decidido llevármelo porque digo, esto no está roto, a ver, me voy a subir, no está roto, incluso se subió mi encargado que está, está rellenito, sin faltar el respeto a nadie, y tampoco se rompió, entonces dije, mirad, chavales, me lo he encontrado yo, lo he cogido yo, así que el mes que nos queda aquí, me lo voy a quedar para mí, para moverme por aquí, pero obviamente yo a España no me lo voy a llevar porque yo en España con esto no ando. Está muy guapo, está muy nuevo, pero yo en España no voy a andar con ello. Así que cuando nos vayamos para España, de los que os vais a ir en coche, etc., pues si el que se lo quiera llevar, que se lo lleve. Para él o para dárselo a algún familiar, etc. La gente me dice, pero Daniel, llévatelo tú, lo facturas con la maleta. Sí, lo puedo coger y en la maleta con cintas lante, tal. Pero es que yo sé, yo sé que a mi hermano pequeño estas cosas no le gustan. Mi hermano es de ordenadores. Sé que mi hermana, por ejemplo, tiene mi bici allí que la puede usar cuando quiera, ya lo sabe ella, etcétera, etcétera. Y que el monopatín este va a terminar en el trastero ocupando espacio como acaban muchas cosas. Así que, oye, me viene de lujo para este mes. Y luego ya, pues, oye, que se lo lleve uno de los chicos o que se lo lleve quien quiera. Gente... Ah, todo es posible, todo es posible porque yo nunca he utilizado uno de estos. Estoy practicando un poco aquí debajo de casa a ver cómo es eso de ser skater. Pero es muy posible que un día me parta los dientes o me rompa algo porque no tengo ni pajolera idea. Pero bueno. ¿Qué os iba a decir, gente? ¿Qué os iba a decir? Que quería deciros una cosita. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Resulta y resalta, como dice una compi mía, resulta y resalta que me he puesto a ver eh, un canal que me ha recomendado una, una llanera. Una llanera me recomendó un canal que me dijo, tienes que ver este canal, analizarlo, etcétera. Así que... Me he puesto a verlo, me he puesto un poco a investigar en ese canal Me he puesto un poquito a analizar los vídeos más vistos, los más antiguos, etcétera Del canal ese, los más nuevos, etcétera Y voy a hacer un primer, un primer análisis para que, la, para que luego la gente no me venga y me diga ¡Ay! Hablas de estas sin tener ni para joder la idea Siempre tiene que haber una primera vez Así que este que os voy a contar es mi primer análisis sobre... Eh, Nana India, que es un canal de vlogs de una mexicana en la India. Empezamos. Así que bueno, eh, para empezar me he ido a sus vídeos más antiguos, que el vídeo más antiguo tiene cuatro años, en el que, bueno, resulta que es una mexicana con una familia, tiene tres hijos, tiene al simo indio y a la muima india en casa. Así era, al menos, a los inicios. Resulta que, bueno, digo, bueno, una mexicana que se convierte al islam. Y me dirán, llanero, qué manía cometerte con las conversas, bla, 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 y siempre mujeres. Me las recomendáis vosotras. Yo no... ¿Vosotras queréis que yo soy seguidor del canal ese o que lo conozco porque me salen algo? No, me lo recomendáis vosotras. Y como me lo recomendáis vosotras y yo hago caso a mis llaneras porque se lo merecen en su gran mayoría, voy, lo veo y lo analizo. Una mexicana que se convierte al islam, que resulta que se, con, que se enamora de un indio. Se enamora de un indio... Ya me han contado algunas llaneras que eh, investigase cómo empezó. No he podido investigarlo eso, no lo he visto, no me he dado cuenta, no sé qué ha pasado ahí. Lo que sí sé es que en los primeros vídeos utiliza en reiteradas ocasiones o nombra en reiteradas ocasiones a la ex de su marido, a la primera mujer que tuvo. O sea, ya no empezaba muy bien la cosa. Tengo que decir también que en su vídeo de presentación, Sale ella sentada. Y sale diciendo que bueno, que va a hacer un vídeo eh, de vlogs. que va a hablar mucho de comida, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento cuenta que va a sobreexponer a sus hijos de una manera que luego cuando he visto el primer vídeo. he flipado en colores. Pero es que ya no solo eso sino que en el primer vídeo que veo, que es su vídeo de presentación donde dice de qué va a ir el canal, ya sale con un bebé en los brazos. Ya empezamos mal. No podías salir tú sola explicando de qué va a ir el blog o de qué va a ir el canal. No, claro, ¿por qué? Porque eso no vende tanto como si sales con tu hijo o tu hija bebé en brazos. Ya empezamos mal, pero es que ya en ningún momento dice, porque yo sé que en el fondo estas personas, aunque sea eh, en una minúscula porción, se tienen que avergonzar por, por narices de las cosas que hacen con sus hijos, de sobreexponerlos sobre y violar su privacidad para ganar dinero en un canal. O sea, en algún momento de su vida por narices se tienen que avergonzar de ello. ¿Cómo demuestran que se avergüenzan? De ello explicando de qué va a ir el canal, pero en ningún momento reconociendo que una gran parte del canal o que los grandes protagonistas, como siempre en estos canales, van a ser los hijos. Empezamos mal. Bueno, eh, también tengo que decir que el segundo vídeo, que tiene más antiguo, después de explicar de qué va a ir su canal, es eh, lo típico que hace que ya he visto unos 300.000 300 vídeos igual que ese, explicando de por qué se convirtió al Islam. Creo que Cintica tiene uno, creo que la Antonia tiene uno, creo que la otra tiene uno, creo que la otra tiene uno, creo que la otra tiene uno. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, resulta que últimamente vende mucho eh, el hecho de convertirte al, al Islam siendo... Youtuber, vosotros me diréis, Daniel, qué fuerte eso que has dicho, no sé qué, etcétera, etcétera. Joder, ahí está YouTube, ahí está la de canales que hay de conversas. No lo digo yo, lo dice la realidad, lo dice YouTube, que a mí me da absolutamente igual. Yo no soy creyente de ninguna religión, pero respeto que el cualquier persona se haga creyente de la, de la religión que quiera. Pero yo soy muy realista, soy muy sincero, y hay que reconocer, hay que reconocer y hay que ser realista de que hay muchísimos canales igual que este. El hecho de sus primeros, segundo vídeo es por qué me convertí al Islam. O sea, llegas incluso a pensar que puede haber incluso gente que se convierta al Islam por el mero hecho de tener algo importante que vender en una red social para sacar dinerito. Y me seguiréis diciendo, llanero, qué fuerte esto que dices, no sé qué, no. Esperar. Tenemos un claro ejemplo en Antonia. Las personas realmente musulmanas no celebran la Navidad. Antonia sí. Las personas... Realmente musulmanas no celebran Halloween. Antonia sí. Las personas realmente musulmanas no comen cerdo. Antonia sí come cerdo. Y no me digáis que no, porque os puedo poner de ejemplo la de pizzas barbacoa que llevan cerdo que se mete para el cuerpo. Quiero decir mucho respeto para la gente que crea en la religión que quiera, pero es que no sé, macho, cada vez veo más canales de conversas, que cada uno puede hacer lo que quiere, pero es que parece ser que vende mucho esto, ¿eh? Hay que ser realistas, ¿eh? Me voy, me voy. Al siguiente vídeo... Y es un vídeo como de presentación mediante mediante imágenes en vídeo con la musiquita, etc. Y aquí es cuando me doy cuenta que ocurre algo que ella no explicó en su vídeo de presentación de por dónde iban a ir los tiros. O sea, primer vídeo y se llama... Un día de mi vida, que digo yo, bueno, se enfocará ella, se enfocará ella yendo al trabajo, se enfocará ella yendo a estudiar, se enfocará ella, yo qué sé, cocinando lo que quiera hacer en su casa o en la calle o lo que quiera, pero no. Un día en mi vida se llama el vídeo y sabéis lo que ha salido durante absolutamente todo el vídeo, exacto, los hijos e incluso uno bebé encima de la cama durante todo el rato hijos 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 siempre la misma cantinela siempre es lo mismo siempre son personas que te dicen que van a hacer blogs de su día a día de su vida de no sé qué pero al final todas siempre acaban haciendo lo mismo grabar a sus hijos las 24 horas para violar su privacidad mediante la sobreexposición y lucrarse económicamente vendiéndolos en una red social, porque saben que hay reclamo. Y esta gente, por dinero, venden lo que sea. Haberlo dicho en tu vídeo de presentación, donde dices, donde cuentas de qué va a ir el canal, haber dicho, y gente... También tengo pensado sobre exponer a mis hijos, pero claro, eso no lo decimos, porque no interesa decirlo, porque por decirlo no te pagan, te pagan por hacerlo. ¿Lo entendéis, no? Es que es eso, es que el vídeo se titula Un día en mi vida, cuando el vídeo se debería haber titulado Un día en la vida de mis hijos. Porque ya son cuatro minutos, todo el rato los hijos en los cuatro minutos. Y nada más empezar el vídeo. Los dos niños más pequeños en primera plana. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, gente. Y en reiteradas ocasiones acaban saliendo los tres hijos que por entonces tenía. Que no sé si se habrá quedado ahí o habrá tenido más. No lo sé, no tengo ni idea. Y si todos eran del mismo padre y de la misma madre, no tengo ni la idea. Todavía no me he visto muchos vídeos sobre ellos. Pero ya está. Primer vídeo de la rutina. Primer vídeo en el que en los cuatro minutos salen todo el rato sus hijos. Menores, obviamente, pero todo el rato. En este vídeo ha dejado también unos segunditos para mostrarnos al simo indio y a la muima india. Que en los segundos que sale la muima india, sale en la cocina y en 10 segundos que sale, la ha liado más en la cocina que Antonia en toda su vida. Madre mía, la que lía ahí en 10 segundos. Y yo digo, bueno, digo, ya he visto los vídeos más antiguos. Voy un momento, como hago siempre, a ver los vídeos más populares. Resulta que en la lista de los 10 vídeos más populares, 6 o 7 son hablando de... de... Soy la segunda esposa de mi marido. Otro vídeo. ¿Quién era la primera esposa de mi marido? Otro vídeo. Mi esposo no sé qué. Otro vídeo. Eh, vuelve la primera esposa de mi marido. ¿Qué hago? Aquí es donde puedo ver también que es otra persona, igual que la Antonia, por ejemplo. Lo siento Antonia por estar metiéndote todo el rato, pero es que eres el claro ejemplo aquí. Aquí está eh, la demostración también de que a esta persona, por lo que parece y por sus vídeos más vistos, es otra persona que le encanta el tema de la telenovela. Y encima ella es latina, mexicana. Con más razón le gusta la telenovela. Pero no es casualidad que de los 10 vídeos más vistos sean todos auténticas telenovelas. ¿Cómo os gustan las telenovelas, hija mía? Ovejas descarriadas del Señor. ¿Cómo os gustan las telenovelas? De los 10 vídeos más vistos en 6 o 7, hablando de la primera esposa que tuvo su marido, que digo, esta mujer, ¿qué le habrá pasado? Y esto quiero que me lo digáis en los comentarios Porque sé que aquí hay gente Que conoce este temita Quiero que me lo digáis en los comentarios Y yo poder analizarlo eh, Decirme en qué vídeos lo puedo ver Etcétera, etcétera Porque a esta mujer algo ha tenido que pasarle Con la primera esposa De su marido Para ella nombrarla tantas veces En los títulos del vídeo Y seguramente que ha hablado De ella en muchísimas y reiteradas Ocasiones ¿Qué le ha pasado a esta mujer con la primera esposa de su marido? Si sí, ya uno de los vídeos más vistos se llama Soy la segunda esposa de su marido. Eso ya demuestra Rintintín a la primera esposa. ¿Qué le ha pasado? Y luego, ese otro vídeo que dice: Vuelve la primera esposa de mi marido, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ahora. A mí decirme lo que queráis. Pero puede ser, es muy probable, porque no creo que haya hecho nada peor que esto. Porque a mí esto me parece vergonzoso. A mí esto que voy a contar ahora me parece aberrante. Me parece increíble. Pero hostia, ¿eh? Ha llegado a lucrarse incluso de la muerte de su suegro, tío. Es flipante esta gente, no tiene límites, ¿eh? ¿Dónde está el nivel de esta gente? Yo miro para arriba y no puedo ver el nivel porque es inalcanzable. ¿Hasta dónde llega el nivel de esta gente para ganar dinero? No tienen escrúpulos, no tienen estómago, no tienen respeto por nada ni nadie. Resulta que ella ya teniendo el canal, se muere su suegro. Gente, se muere su suegro. Y si yo lo sé que no conozco de nada este canal, es porque ha aprovechado esta triste situación también para el canal. Es flipante, es acojonante, esta gente no tiene escrúpulos. Y luego el malo soy yo. Vosotros me imagináis a mí. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero por poner un ejemplo. Voy a hablar de mi última novia. Se muere la madre o el padre de la Yoli. ¿Vosotros cómo veríais que yo hiciese un vídeo para el canal contando que se ha muerto el padre o la madre de la Yoli? Explicando por qué, etcétera, etcétera. Hostia, no. Que a ver, toquemos madera que nunca pase. Por favor, es por poner un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Si yo hiciese un vídeo... De esto, ¿no os parecería increíble? Súper vergonzoso, súper aberrante, súper, súper asqueroso, tío. Resulta que se muere el suegro... Es que me parece increíble esto, ¿eh? Se muere el suegro y lo primero que hace es enfocarse la cámara a ella misma para hacer como que llora, y digo como que llora, porque es un vídeo más falso y más fingido que yo con una sotana de cura, se pone delante de la, la cámara, hacer como que llora, pero que no le ha caído ni una mísera lágrima, ni una lágrima, gente. Es que ni se le han mojado un poquito los ojos, se pasa todo el vídeo. Diciendo y contando que su suegro se ha muerto entre pucheros. No deja de hacer pucheritos, pero no se cae en ningún momento ni una lágrima. Es que ni se le llegan a mojar los ojos. ¿De verdad me estáis diciendo que las putas campanas tienen que sonar a todas las horas? Gente, de verdad me estáis diciendo... Que viendo ese vídeo donde cuenta la muerte de su suegro, ¿le está afectando realmente? Es mentira, es una milonga, es una farsa. Y es que no se queda la cosa ahí. Días después, aprovecha una foto de su suegro ya fallecido, Gente, agarraros los machos y los femeninos porque esto es increíble. Aprovecha una foto con su suegro ya en el otro mundo, ya fallecido, para usarla de miniatura en el vídeo. Madre mía, tío, no tienen respeto ni por los muertos. Es increíble, Neo. Pero esta persona, ¿quién es? ¿Pero esta persona, de dónde sale? Pero ¿cómo ha llegado a esos niveles? ¿Pero qué persona con dos dedos de frente, qué persona con un poco de sentido común, aprovecha la muerte de una persona para lucrarse en un canal? O sea, ¿cómo le han podido permitir hacer eso? Es un familiar mío, es mi esposa, es mi hija, es algo mío, y sube un vídeo para lucrarse con la foto de mi padre, y yo le digo, pero ¿qué cojones haces, tía? ¿Qué haces? Estamos locos, se nos va la pinza, ¿eh? O sea, la gente, con tal de ganar dinero sin trabajar, está llegando a unos niveles impresionantes, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Dos vídeos, dos vídeos que yo sepa, ¿eh? Que yo haya visto, ¿eh? Dos vídeos hizo lucrándose del fallecimiento de su suegro. Me resulta increíble, pero es que encima ha usado su fotografía y ha fallecido en un vídeo. Y en el título también. Hostia, es muy fuerte esto, eh. Es muy fuerte. Ha usado la foto del suegro de miniatura de vídeo. Y ha escrito en el título... Esto fue lo que le sucedió a mi suegro. Hostia, tío, ¿qué haces contándolo ahí? Porque sabes que te va a dar dinero. O sea... Vamos a pensar un poquito, gente. ¿Realmente creéis que hace un vídeo? Mira, qué chulo. Está guapo, ¿eh? ¿Realmente creéis que hace un vídeo? Y lo sube al canal porque está súper afectada y, quiero, y quiere compartirlo para desahogarse con sus seguidores. Y un huevo. Y un huevo de la gallina de los huevos de oro. Lo hace para lucrarse, lo hace para ganar dinero. Y yo me pregunto, ¿qué clase de persona está en su casa y dice, se ha muerto mi suegro? Voy a aprovechar esta situación. Para ganar dinero en YouTube. Porque sé que a la gente le va a gustar. Hostia, tío. Estamos flipando, eh. Es una locura máxima, eh. Es para flipar, eh. A mí esto me resulta increíble. Es de lo más aberrante. De lo más aberrante que me he encontrado en los mundos de YouTube, eh. O sea. Cada canal que veo. Me hace flipar más. Es increíble, eh. Si el otro día flipábamos con Ocho en casa porque era el canal más aberrante mediante la sobreexposición, este es el canal más aberrante refiriéndome al tema de vender lo que sea para ganar dinero en YouTube. Está vendiendo la muerte de su suegro con foto y título incluido. Es acojonante. Y cambiando de tema un poco, pero también sobre este canal, debe tener una novela flipante porque en los últimos vídeos creo que se ha separado o que se ha dado la fuga a México. Recordáis que hablaba mucho de la primera esposa en el inicio de los vídeos, pues informándome y leyendo un poquito de comentarios por ahí de en las redes sociales, resulta y resalta que... Eh, su marido con la primera mujer ya había tenido hijos, que el marido no quiere hacerse cargo de ellos porque resulta que Nana India se quiere llevar a sus hijos para España. Otra gente dice que eso no le interesa absolutamente nada porque he leído muchos comentarios y muy repetidos de que esta mujer, Nana India, no quería nada a sus hijos, no le interesaba tenerlos. Que al llegar a México incluso dijo que ahora sí iba a poder tener la vida que nunca tuvo. Eh, gente comentando que los tenía muy mal desatendidos. Gente comentando que. que los tenía muy mal alimentados. O sea. Gente comentándome lo de siempre. ¡Lo de siempre! Que es que los hijos parece ser que solo interesan para ganar dinero en YouTube. Pero que realmente a la hora de la verdad no los queremos una mierda, porque no lo digo yo, he visto décimas y décimas y, y, y docenas de comentarios comentando lo mismo. A unos diciendo el padre no se va a hacer cargo porque no tiene trabajo, no sé qué, tal, 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 tal. Pero eh, la mayoría de las personas comentaban que ella ha sido una mala madre, que no quería a sus hijos que los alimentaba muy mal, que los tenía muy mal vestidos, que no se preocupaba por ellos. Gente que dice que quiere llevárselos a México, pero la mayoría de la gente dice que no, porque incluso ha dicho lo que os he dicho ahora, de que al llegar a México, ha dicho que ahora por fin va a poder hacer la vida que nunca pudo hacer. Hostia. Tiene una vela, una novela montada de lo más flipante. Es que es la Antonia india, eh, o la Antonia mexicana con el Simo indio, eh. Es que ya te digo, ¿eh? indagando, viendo vídeos y leyendo comentarios por las diferentes redes sociales sobre esta mujer, he leído en reiteradas ocasiones, en muchas, muchas, muchas ocasiones. Que ella no quiere hacerse cargo de sus hijos, que realmente nunca se hizo cargo. Y muchas otras personas, un comentario que le he leído también en muchísimas ocasiones, en reiteradas ocasiones, el mismo comentario era que ella solo pensaba en ella misma. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena, gente? Os sonará tanto como a mí. Os suena a que siempre es lo mismo. A que son tipos de madre que es yo, después yo, luego yo y si me sobra un poquito de tiempo quizás para mis hijos, pero anteponen anteponen sus, sus necesidades y sus ganas y lo que quieren ellas antes de las necesidades de sus propios hijos, porque en muchísimos comentarios he leído que a ella solo se importa a ella. Pero es que la cosa no se queda ahí, ¿eh? No, 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 no. Porque al parecer... Y decirme también de qué os, os suena esto, porque ya uno ya ha visto tantos canales de este tipo que ya no le sorprende nada, ya los ve todos igual, aunque sea a diferentes escalas. Pero resulta que según comenta alguien, no sé si será verdad, yo hablo de lo que leo, de lo que me informo, de lo que investigo, hay una persona que dice que llegó, estando en la India, ¿eh? llegó a fingir una enfermedad y que estuvo un tiempo diciendo que esa enfermedad solo podía ser tratada en México y no en la India. ¿Qué pensáis que en la India no hay grandes médicos, no hay grandes doctores, no hay grandes enfermeros? Si esta persona dice eso tan segura, de que fingió una enfermedad que decía que solo se podía curar en México, tristemente tengo que deciros que aparte de gustarle las telenovelas y aparte de, de usar la sobreexposición violando la privacidad de sus hijos para venderlas en un canal y de tenerlos mal alimentados y mal vestidos, etc. Resulta que también, mexicana y conversa, ¿cómo no? ¿A qué me suena esto? A la dueña de otro canal. Resulta que también puede que sea, puede que sea, no lo digo yo, lo hice en esos comentarios, puede que sea otra supuesta estafadora. Porque si esto es verdad, gente, y si alguna llanera lo sabéis, si alguien de las que estáis aquí lo sabéis esto a ciencia cierta, decírmelo. Porque si es real que una persona puede llegar a fingir una propia enfermedad diciendo que solo se puede curar en México con la única intención de que le den dinero, de que le den donaciones, hostia, es asqueroso, tío. ¿Cómo se puede ser así, tío? Pero bueno, yo la verdad es que viendo lo que hizo con el suegro, utilizarlo, utilizarlo para ganar dinero en YouTube, Utilizar su muerte para ganar dinero en YouTube, que es muy fuerte pero real, me puedo creer fácilmente que ha sido capaz de fingir una enfermedad solo para estafar a las personas. ¿eh? Hostia, tío. Es increíble. Es increíble. Y buena gente. Hasta aquí. Este ha sido mi primer análisis sobre Nana India. Una mexicana en la India. Este ha sido mi primer análisis, mi primera investigación sobre este canal. Entre vosotras y yo iremos viendo más, iremos descubriendo más cosas, veremos qué pasa, que últimamente parece que tiene ahí una telenovela de separación increíble. Indagaremos más, vamos hablando, dejadme en los comentarios del vídeo todo lo que sepáis. Dejadme en los comentarios del vídeo con toda sinceridad todo lo que opináis sobre lo que os acabo de decir. Y sobre todo, sobre todo, por favor, suscribiros porque es completamente gratis. Esto no es como Netflix que tienes que pagar una mensualidad. No, 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 no. No es como el Prime que tienes que pagar una mensualidad. No, 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 no. No es como cualquier cosa a la que te suscribes que tienes que pagar una mensualidad. No, 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 no. No son los directos que tienes que pagar mensualmente de canales que luego no hacen esos directos. No, 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 no. Esto es completamente gratis y suscribirte te sale absolutamente gratis. ¿Por qué digo esto? Porque las estadísticas de mi canal, las estadísticas de mi canal de YouTube, me siguen diciendo que el 47,3%, que es casi el 50% de las personas que me ven diariamente, siguen sin estar suscritas. Y es completamente gratis. ¿Por qué? ¿Qué os cuesta? Suscribirse, darle a un like y clicar, activar donde está el dibujo de la campanita para que YouTube os avise siempre que suba un vídeo. Ok, gente. Así que, como ya os dije, espero que os haya gustado mi primera análisis sobre Nana India. Y como siempre os digo, nos escuchamos, nos leemos, debatimos y bailamos. Chao, 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 chao. Gente, YouTube me acaba de mandar un mensaje diciéndome que el 47,3% de las personas que me escuchan diariamente. ¡No están suscritas! ¡No lo entiendo esto! Digo, ¿por qué? ¡Si es totalmente gratis! No hay que pagar una mensualidad aquí, ¿eh? Esto no es Netflix que tienes que pagar una mensualidad, ¿eh? Esto no es el Prime que tienes que pagar una mensualidad, ¿eh? No es Disney Channel ni el Movistar. No, no, no. Esto es completamente gratis. No pagas nada por ver mis vídeos. ¿Cuántas cosas entretenidas, cuántas cosas entretenidas tenemos que pagar mensualidad para verlas? Y esto no hay que pagar. 47,3% de las personas, que es casi el 50%, o sea, casi de la mitad de las personas que ven mis vídeos diariamente, no están suscritas. Suscríbete, Mariloli de Móstoles. Suscríbete. Dale al like, no te olvides de darle al like. Y sobre todo, activar la campanita, que es ese icono que os sale de una campanita. Le dais en el clic para que cambie de colorcito. ¿Y qué significa eso? Que YouTube os avisará cada vez que el llanero solitario suba un vídeo. Gente, ¿qué pasa?